Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Dracon y vamos a una emisión más. Pues si insistes. De la pelea contra. ¡Allá voy! Mime y Andrómeda. Pues aquí empezamos. Para mí. Vamos a ver qué tan bueno se pone ya no Mime. Puedes el caray. Ni bien que las atacó. Lo único que siento es un cosmos triste y trágico. Jamás podrás vencerme, como sugiere tu cadena. Ya no puedes morir de mí. ¿Qué tranza con ese ataque? ¡Cadena de Andrómeda! Sean, ¿de verdad el mundo merece tu protección? ¿De verdad crees que el mundo pacífico y sin conflictos de tus sueños llegará algún día? Este hombre es totalmente diferente. No se parece a nadie hasta que no haya luchado. Si pudiera negarme. Emplea ataques muy poderosos. Ah, ese ataque no le hace nada. Espera. Claro. La música está manipulada en mis sentidos. Oculta su intención de hacerme daño. Por fin lo entendiste. Ya verás. Pero no puedes hacer eso. La música por sí sola no explica por qué no reacciona mi cadena. Ya verás. No puedo. No me subestimes. A odiarte. Pero tampoco puedo perder el tiempo. No le puedo hacer el especial, desgraciado. Insistes en interponerte en mi camino. Lucharé contigo. ¡Acordes de Requiem! ¡Onda de trueno! ¡Onda! ¡Onda de trueno! ¡Ya verás! ¡Onda! ¡El trueno! ¡Uy! Se enojó. ¡Es inútil! ¡Cadena de Andrómeda! ¡Adiós! Pues ahí está, ya le dimos para sus tunas. No bastaba para este llegar hombre. Aquí. Al menos no hería demasiados. Me gustaba la canción de este Mime, pero no apareció en esta pelea. ¡Mime! Sé que en realidad no quieres hacerle daño a nadie. Lo cierto es que no quieres luchar, ¿verdad? No, porque es collón. Solo te haces daño a ti mismo. ¿Esas son sus últimas palabras? Entonces se acabó. ¡Adiós, Andrómeda! Pues adiós. ¿Quién hizo eso? El ave Fénix. ¡Iki de Fénix! ¡Hermano! Vamos a ver si es cierto que se puede. Sabía que vendrías. Mime, Son te comprende. A pesar de tu fuerza, hay algo diferente en tus ataques. Por algún motivo no siento intención de hacer daño en tu cosmos. Ah, pero yo sí lo quiero dañar. Debes saber que maté a mi padre con mis propias manos. ¿Qué? Volker, mi padre, considerado el mayor héroe de Asgard. Pero aún así, lo voy a matar. Él nunca me mostró cariño. Pasaba mis días entrenando duro en la soledad más absoluta. Un día descubrí la verdad. Cuando era pequeño, hubo un conflicto entre Asgard y nuestros vecinos. Volker luchó contra un guerrero y lo mató sin piedad alguna. Y también a su esposa, que intentó protegerlo. Eran mis verdaderos padres. ¿Así es? Sí, pero mi tristeza no desapareció. Mató a Volker. Así que volqué mi odio aplastante en mis puños y seguí viviendo dedicado a la lucha. ¿Sigues sin percibir mi instinto asesino, Fénix? Vaya, eres como yo solía ser. ¿Qué? A mí también me consumían las llamas del odio. Incluso alcé mi puño contra la propia Atena. Así es. Lo que no sabía, lo que era incapaz de ver, es que mi alma ansiaba algo. Algo que amar, algo en que creer, como tú, ahora. ¡Qué tontería! Sencillamente te niegas a reconocerlo. ¡Silencio! ¡Ni una palabra más! Sí, la haces muy cansada. Vamos a partir de nuestra mandarina en gajos. En corto, mi querido Iki. Va, ya estás. Cruza esta línea y morirás.
Pensé que iba a pelear con Andrómeda y resultó que fue uno con Andrómeda y uno con Fénix. ¡A luchar! ¡Ya no puedes huir de mí! La primera vez que quieres matar. ¡Acordes de Requiem! Supongo que me odias con todas tus fuerzas. Consigas derrotarme. El odio no desaparecerá. ¿Lo sabes? ¡Mejor que nada! ¿Qué? ¡Ay, se lo cuello, se lo cuello! Yo no soy la persona a la que odias de verdad. Y tampoco. ¡Es tu padre! ¡Ya no puedes huir de mí! ¡Eres tú! ¡Te odias a ti mismo por matar al padre al que amabas! ¡Cállate! ¡Deja de inventar cosas! ¿Esperabas que fuera Andrómeda igual de tonto? ¡Ya asume la responsabilidad por tus crímenes! ¡Pídele perdón a tu padre! ¡Y luego, lucha por tu tierra natal! ¡Es lo que habría querido! ¿Tu padre? ¡Silencio! ¡No me oíste decir que te calles! ¡De Requiem! ¡Ponio fantasma! ¡Caray! ¡Muere, muere, 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 manito! ¡Fénix! ¿De dónde sale esa fuerza? ¡Ponio fantasma! ¡Quizás deseos de hacerme crecer! ¡Pero eso no significa que tu cosmos se muere! ¡Ponio fantasma! ¡El cobarde que se autoengaña! ¡Jamás vendrá a este Fénix! ¡A las alas del Fénix! ¡No! ¡Ya no puedes alcanza el cosmos definitivo otra vez! ¡Parte y resplandece, cosmos! ¡Resucita en mi interior! ¡El cosmos definitivo! ¡Séptimo sentido! ¡Alas! ¡Hermano! ¡No te metas en esto! ¡Fantasma! ¡Yo! ¡El Fénix! ¡Me encargaré de derrotar! ¡Ya no puedes huir de mí! ¡Caray! ¡Se quiere poner loco este hombre! ¡Ya no puedes huir de mí! ¡Adiós, mi querido Mime! ¡Ganador! Donde yo vaya, es asunto mío. Pues ahí está, una victoria más. Fallé. Como caballero de Atena. Sí, eres un tonto. Pues creo que hasta aquí lo vamos a parar. Ya le ganamos. ¡Ilusión diabólica del Fénix! Ay, cómo me gustaba esa, la ilusión diabólica. ¿Esta es la famosa ilusión diabólica? Manipula la mente igual que el sonido de mi arpa. Así es. Pero esos trucos no funcionan conmigo. Depende, ¿no? Déjame explicártelo, Mime. No estás viendo alucinaciones. Son recuerdos que surgen desde lo más profundo de tu alma. ¿Qué? Pero eso... significa que Volker quería dejar escapar a mis padres. Y mi padre provocó que Volker lo matara en defensa propia. ¡Es mentira! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ah! ¡Imposible! ¡Sí es cierto! ¿Qué hice entonces con mi vida? Por miedo a tu propio crimen al matar a tu querido padre. Sí, simplemente te obligaste a odiarlo, eso es todo. Pero en lo más profundo de tu corazón, aún respetas y amas al hombre que te cuidó. No me digas que Volker no lo sabía. ¿Sabías que estaba destinado a ser un dios guerrero? Por eso, me sometió a un entrenamiento tan riguroso para dejar en mis manos el Asgard que tanto amaba. Fénix, hiciste que quiera averiguar si lo que dices es verdad o no. ¡Claro! Mime ya no quiere hacer daño. Pero siento un cosmos en él mucho más fuerte que antes. Su odio desapareció, pero tiene grandes reservas de energía y determinación. Muy bien. Entonces, ¡adelante, Mime! ¡No! Para variar, siempre caí. Padre, pronto estaremos juntos. Me reuniré contigo. No fui capaz de seguir tus pasos, ni siquiera como dios guerrero. Pero Fénix y sus aliados. Ellos protegerán Asgard y el mundo contra el mal. Cuento con ustedes.
Fénix. No. Andrómeda. Ah, el zafiro de Odín. Son. Seiya y los demás lo esperan. No te preocupes por mí. ¡Vete! Pero, hermano. Que te vayas. Vete, Son. Hicimos un juramento en las 12 casas, ¿recuerdas? La voz oye bien cansada de Fénix. Jamás miraremos hacia atrás. Yo lo recuerdo. Tú sacas la bomba. Mientras Fénix muere. Muy lentamente. Pues bueno, chavos, ya desbloqueamos otra batalla más. Nos vemos para la próxima. Vamos a pelear contra... Ah, va a estar buena, ¿eh? También va a ser contra Alberic, que es muy bueno. Y Cid de Zeta. De seguro va a estar también ahí su hermano. De Cid. Pues ahí los dejo picados. Sale pues. Yo soy Draco. Nos vemos. Felices juegos.